¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo Bahía Política. Indudablemente, si venimos hablando de semanas políticas por excelencia, hoy es un día político por excelencia. Para aquellos despistados que tal vez están mirando Bahía Política y recién prenden el televisor, cosa que es posible, que es probable, se estarán enterando entonces que el doctor Christian Breitenstein, ministro de la Producción, ha presentado la renuncia como intendente de Bahía Blanca. El doctor Breitenstein asumió tras la destitución de Rodolfo López. En realidad, Breitenstein era intendente interino de López. Una vez que se lo destituye a López, ejerce como intendente y se presenta a las elecciones ejecutivas del 2011. Gana con más del 44% de los votos. Para Bahía Blanca, una elección realmente formidable la que tuvo Breitenstein. Sin embargo, y con los rumores presentes antes de las elecciones que Scioli tenía pensado convocarlo para el gabinete, Breitenstein pide licencia, no asume nunca como intendente y termina siendo ministro de la Producción, pidiendo una licencia por 2 años y consagrándose como ministro de la Producción. De esta manera, Breitenstein, llegando al final de su licencia y venciéndose el plazo para poder pedir otra más, realiza el uso de un derecho personalísimo, que es el de la renuncia. ¿Y por qué digo un derecho personalísimo? Así como yo puedo renunciar a mi trabajo de la Bahía, yo puedo pedir, decirle al dueño de la radio, bueno, hasta acá llegué porque no quiero trabajar más. Naturalmente, no creo que el dueño de la radio tenga algún problema en decirme, bueno, como no, su camino o su ruta. Pero el caso de la cuestión política no es distinto. Es decir, por más que haya sido electo por el 44% de las personas que votaron, lo cierto es que es un derecho personalísimo. Uno puede elegir tomar el trabajo, realizarlo o no realizarlo. Y Breitenstein lo que hace es poner en papel algo que ya sabíamos todos. Yo he leído hoy, y recién en De la Bahía, en nuestro programa Nada Personal, casualmente hablábamos con algunos concejales que de forma muy furiosa, airosa, descargaban fuertes críticas para con la figura del doctor Breitenstein. De hecho, Manuel Mendoza, y lo pueden leer en bahiapolitica.com.ar, Mendoza lo trata de estafador, de mentiroso, de corrupto, de mal bicho, de mala persona. Todo esto es lo que ha dicho Manuel Mendoza de Breitenstein al presentar hoy su renuncia. Dijo que se consuma la estafa más importante de la historia política de Bahía Blanca. Un tanto fuerte, me parece a mí. Son opiniones que uno debe respetar. Pero la realidad es que, en este sentido, lo que hace Breitenstein después de una intendencia inobjetablemente buena, porque nos ha dejado obras importantes la intendencia de Breitenstein. Nadie puede decir que no es así. La terminal de ómnibus, el aeropuerto, digo, cloacas, como obras significativas, el Bicentenario, la Torre Bicentenario, que la empezó Breitenstein y la terminó Bevilacqua. Y ahora vamos a hablar de esto, de la continuidad que se había prometido. La peatonal, que a algunos les gusta mucho, a otros les gusta poco, pero está hecha, está hecha. Hay algunas cosas de la gestión Breitenstein que son inobjetables y que uno tiene que entender que han sido parte de una gestión. Y lo que hace es poner en papel lo que ya pasó, lo que ya se realizó, que es decirle a los ciudadanos de Bahía Blanca, no seré intendente de Bahía, le agradezco el tiempo que hemos convivido y le deseo la mejor de las suertes a Bevilacqua. Yo debo haber sido, como ustedes, uno de los que esperaba que la renuncia de Breitenstein haya sido antes. Y se lo dije hoy personalmente al ministro de la Producción cuando hablamos telefónicamente y en forma privada. Mañana va a salir al aire en De la Bahía, va a salir al aire seguramente en muchísimas otras radios. Se habrá reflejado esto en bahiapolitica.com y en otros lugares. Mañana se va a conocer la palabra del intendente. Y sospecho que algún otro periodista le va a hacer la misma pregunta. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes y ahora? ¿Por qué no mañana? Bueno, mañana no, porque se le vencía el plazo de esta justamente licencia para poder hacer uso de este derecho personalísimo que es la renuncia. ¿Por qué no antes, no mucho antes? Porque se tenía que esperar el plazo de los 2 años de mandato para que no se tenga que llamar a elecciones. Esto es una cuestión política. ¿Para qué regalar lo que es de uno? Que es el voto
que se tiene, y es buena ley, porque esto no es falta de la ley a nadie. Bevilacqua estaba en la misma lista que Breitenstein. Por lo tanto, Bevilacqua, y esto lo quiero ser enfático en esto, Bevilacqua va a seguir mandato hasta 2015. No hay posibilidad alguna que Bevilacqua deje de ser intendente de Bahía Blanca. Bevilacqua va a asumir el compromiso que le demanda justamente ser el primer candidato concejal de la lista del renunciante Breitenstein. Bevilacqua no solo va a asumir ese compromiso, va a mantener, según lo que hablamos hoy cerca del mediodía también con el actual intendente fijo que tiene Bahía Blanca, uso de esa responsabilidad. Porque si hay algo que queda, a ver, tácito en todo esto, es que Bevilacqua es un hombre responsable. Cuando se habló de continuidad de proyecto, muchos pensaban en continuidad de proyecto y de símbolo político. Yo no sé si el símbolo político no ha cambiado, porque son los dos del Frente para la Victoria. A ver, Breitenstein está con Scioli, que Scioli está con Cristina, que Cristina está con Julián Domínguez, que Julián Domínguez está con Bevilacqua. O sea, está todo dentro de la misma cuestión. Un poquitito más para acá, un poquitito más para allá, son todos del Frente para la Victoria. Es decir, ahí hay continuidad. ¿Piensan distinto? Sí, piensan distinto. Piensan distinto. Pero hay continuidad. Hay continuidad porque a Bahía Blanca le fue bien con Breitenstein y a Bevilacqua no, y a Bahía Blanca no le va mal con Bevilacqua. Hay 400 cuadras más de asfalto. Hay obras que se están realizando que son del calibre de la terminal o del aeropuerto porque van por abajo de la tierra, porque son las que no se ven, pero son indudablemente las que Bahía necesita, las que le hacen falta. Y esto es interesante porque habla de una ciudad en continuo movimiento y crecimiento. Esto es una opinión personal. Pueden compartirla, no pueden compartirla. Es una opinión que tiene que ver justamente con lo que nosotros creemos que es para dónde va la ciudad. Hay algunos concejales, por caso Manuel Mendoza, insisto, que han sido críticos, algunos como Boscov, que hoy decían justamente que el rol del concejal ahora va a ser definir la renuncia de Breitenstein. No dicen que la puedan cambiar, pero sí que la tienen que estudiar, sí que la tienen que evaluar. Indudablemente en la semana que queda y la próxima hasta el jueves que viene, que van a continuar las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante porque se extienden hasta el mes de diciembre. Sí, señor concejal, va a tener que trabajar en diciembre, no como el año pasado. Ahora va a tener que trabajar, como trabajo yo, como trabaja Guaceli, que es nuestra productora, como trabajan los chicos del canal. ¿Por qué no van a trabajar? Van a tener que trabajar. Por eso decimos que es una semana política fuerte. Porque también se sabe, por más que Budazzi siga diciendo que no sistemáticamente, y al divino botón, porque la verdad es que él sabe que sí, que Budazzi va a ser el nuevo titular de ARBA. Entonces Bahía Blanca tiene tres personas importantes a nivel provincial. Porque esto hay que sumarle que el doctor Larrauru, según marcan los diarios políticos de tirada provincial como La Tecla, Infocielo, La Política Online, como puso La Nación, va a ser director del Banco Provincia. Nosotros intentamos hablar en dos oportunidades con Larrauru. Ayer, cuando todo el mundo decía que estaba en Capital, que estaba en una reunión de la Liga del Sur, que nos parece importante porque es su trabajo, y hoy, que finalmente estaba en la Capital Federal y que estaba trabajando, no hemos tenido la chance, la posibilidad de dialogar con él, si no, estaríamos hoy afirmando alguna cuestión. Lo cierto es que, de concretarse eso, Bahía va a tener a Larrauru en el Banco Provincia como director, papel que supo ostentar hasta el 2011. A Budazzi en ARBA, que es ministerial, porque si bien es una agencia, es Scioli el que decide quién va allí y tiene un poder de ministerio. Y a Breitenstein en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que Bahía Blanca ha crecido no solo políticamente, sino como ciudad, porque tiene a tres personas nacidas, criadas y formadas políticamente en este ámbito que están en un nivel superlativo. La pregunta que nosotros hacemos es la de siempre. ¿Esto se va a traducir en gestión para Bahía? Porque mire, así como dije las cosas buenas, digo las cosas malas. Se había prometido un natatorio municipal desde provincia. No lo tenemos. Se había prometido la recreación del autódromo Ezequiel Crisol. No lo tenemos. Se había prometido el frente costero en Ingeniero Guay, en el Belisario Roldán, mejor expresado. No está concluido. Entonces, en cuanto a nombres, está bien que estén los nombres. Está bárbaro. Nosotros los aplaudimos. Mire, hicimos todo este editorial nada más que para decir esto. Ahora, que tiene que traducirse esto
Tiene que traducirse la renuncia de Braintestein a la intendencia de Bahía Blanca para seguir como Ministerio de Trabajo. Tiene que traducirse que Budazzi deje de ser diputado para estar en Arba. Tiene que traducirse que tengamos presencia de Bahía Blanca en los mejores ámbitos de la provincia. Tiene que traducirse en esas obras inconclusas. Porque si no, nos quedamos con la gestión de Bahía. Y para eso la gente lo va a votar a Bevilacqua si se presenta en el 2015. ¿Quién tiene alguna duda? 70 puntos mide Bevilacqua. Ah, y la discusión por el presidente del Consejo Deliberante. Que insisto, como lo dije hoy en la radio, yo no tengo ninguna duda. Va a ser Santiago Mandorés y Burgos. No creo que exista otra posibilidad. Si bien la oposición quiere que sea Raúl Boscoff, y está bien, tiene su derecho, él quiere ser presidente del Consejo Deliberante probablemente. Yo decía en la radio, yo la quiero conocer a Michelle Pfeiffer, no voy a poder nunca. Pero más allá de los quiero ser, quiero intentar, quiero conocer, o intenciones, están las reglas de juego. El que ganó las elecciones es Lemos, derecho consuetudinario, o sea, costumbre, el que gana es el presidente. Bueno, Lemos aparentemente no está en la carrera. La primera minoría, es decir, el bloque que tiene más representantes, no llega a ser mayoría porque no tiene la mitad más uno de los concejales, es el Frente para la Victoria. La primera minoría es el que en segunda instancia tiene la posibilidad de elegir, por consenso, por costumbre, al presidente del Consejo Deliberante. Tengo entendido, lo proponen a Santiago Mandorés y Burgos. Y la segunda minoría es el de Integración Ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Integración Ciudadana se queda sin nada? No, esto quiere decir que Integración Ciudadana probablemente no tenga el presidente del Consejo, pero pueda tener al prosecretario. O pueda tener, al secretario no porque lo elige el presidente, pero pueda tener alguna autoridad, la vicepresidencia, o pueda tener otra cuestión. Sí, eso está en juego también. Y es igual de importante, ¿o no? O no es igual de importante. O ahora son lo que cuentan las figuritas políticas. Porque les recuerdo, cuando Tunesi fue presidente del Consejo Deliberante, desaprovechó una oportunidad valiosísima. Tunesi hoy quedó fuera de todo. Perdió la posibilidad de ser diputado nacional, perdió la posibilidad de ser diputado provincial, y naturalmente en el Consejo no está. Pasó de salir en todas las fotos con Braintestein a estar en la nada. Tunesi. La Unión Cívica Radical se queda con un solo concejal, que es Aloma Sartor, que ni siquiera entró por la UCR, porque entró por UDESO, que es acuerdo con De Narváez. El mismo De Narváez que hoy la Unión Cívica Radical está pegándole constantemente porque Scioli convocó a su gabinete a Ferrari, que es la mano derecha de De Narváez. Por eso les digo, estamos todos locos, ¿no? Vamos a hacer los avisos y enseguida estamos con este Bahía Política. Al cole en auto. Acordate, nunca pares en doble fila para bajar o subir al auto. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar. Un hogar. Las costumbres. Y la lengua. El origen y el futuro. Las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice no estacionar, no estaciones. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Llega la Dama de Negro. Más de 25 años de éxito en todo el mundo. Fabián Gianola y Nicolás Escarpino en una obra atrapante y sorprendente. La Dama de Negro. No te la podés perder. Viernes 29 de noviembre. Teatro Don Bosco. Localidades en venta. Auspicia Bahía Visión Color, el cable de Bahía Blanca. Esta temporada, Stradivarius Fiesta Perfecta. 6 y 12 cuotas fijas para vos. Stradivarius Fiesta Perfecta. Sapiola 428. Contactos al 0291-455-8888.
Seguimos en este Bahía Política, como todos los jueves a las 9, es la cita obligada que tenemos en Bahía Visión Color, en el canal 4 de la grilla local. Nos pueden escribir, nos mandan un email a programa@bahiapolitica.com.ar o directamente tweet @quiqueyomi, así como lo pueden ver ustedes en su pantalla, @quiqueyomi. Aquí estamos con Marianela Guaselli en la producción, que en un ratito estará aquí, hoy tiene charla con otra mujer. Parece que Guaselli elige mujeres para sus entrevistas por ahora, ¿eh? Le toca a Lucía Martínez Sara, que trabaja en la Secretaría, Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad. Pero había anunciado a Rafael Morini, que está con nosotros. Rafa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Hoy tuvimos una serie de declaraciones suyas en De la Bahía que dieron que hablar después, porque hablamos con el doctor Boskov, quien se mostró sorprendido por sus declaraciones. Usted quiere que el presidente del Consejo Deliberante sea Raúl Boskov. Al menos eso fue lo que se entendió de la nota. Pero sí, entiendo que es irónico, ¿no? Va a votar irónico a Mandolés y Burgos. Es usted, irónico, ¿no? Yo perdón, creo... déjeme. Usted va a votar a Mandolés y Burgos. Sí. ¿Usted tiene alguna duda que Mandolés y Burgos va a ser el próximo presidente Ninguna. Del Consejo? Ah, perfecto. Coincidimos en eso, por lo menos. Coincidimos. Igualmente creo que lo de Raúl lo decía desde el punto de vista que... él ya fue presidente, lleva 20 años dentro del recinto. Creo que es hora de dejarle lugar a gente joven que viene trabajando muy bien por la ciudad. ¿Lo está retirando a Boskov usted? Creo que se tendría que retirar ya próximamente y dejarle espacio a... Porque la verdad que 20 años dentro del Consejo me parece mucho. Particularmente, quizás para algún vecino no, pero yo creo que es mucho porque nosotros tenemos un mandato de 4 años... y creo que lo que no podemos hacer en 4, quizás puede ser un segundo mandato, pero ya tener 4 o 5 mandatos me parece un abuso. Pero tiene varios en el Consejo. Quartucci tiene 4 mandatos. Sí, yo lo que digo es que obviamente el ciudadano vota y Martínez puede elegir. Martínez tiene 3. Martínez tiene 3 y todos tienen más de 30 años en el espectro municipal de distintas funciones. Uh-huh. Yo la verdad que no tengo problema de sentarme con el concejal Boskov y que rindamos un poco a la ciudadanía los distintos proyectos y en qué ayudamos a Bahía Blanca. Yo particularmente veo que continuamente es una traba atrás de la otra y el no permanente por el no. Muchas veces ni siquiera con un fundamento lógico de las distintas situaciones que se dan dentro del Consejo. Por eso creo que es hora de dejarle lugar a los más jóvenes, poder participar desde esta democracia que ya llevamos 30 años y que el presidente del Consejo sea Santiago Mandolés y Burgos. Uh-huh. Me fui del Consejo Deliberante con una sensación hoy, que la elección está entre Mandolés y Burgos, no Lemos. Usted me puede corregir, es la sensación con la que yo me fui del Consejo. No Lemos, Mandolés y Burgos, y Raúl Boskov por la oposición. Caso Manuel Mendoza, Integración Ciudadana y el cuasi-radicalismo, bueno, con la presencia de Aloma Sartor únicamente porque no tienen otro representante. Sí, Manuel Mendoza, hay que recordar que hasta hace 2 semanas era el enemigo público número 1 de Raúl Boskov, quizás herido... Sí, el radicalismo también, Morini, perdón. Seguro, seguro. Que quizás Tunesi, herido por un cierre de listas que también, no le fue Tunesi, favorable. Tunesi, que es el líder político de Aloma Sartor, sí, dijo que la razón de la derrota de la Unión Cívica Radical era Raúl Boskov. Por eso, a ver, porque siempre los peronistas tenemos la culpa de todos y somos los que somos siempre lo mismo. En este caso queda claro que Integración Ciudadana, el radicalismo, el FAP, generalmente hacen estos acuerdos preelectorales, hacen un poco de show para las cámaras y luego vuelven a su origen, ¿no? Con lo cual creo que, por un lado eso, y por el otro lado creo que hay mucha gente que me va a entender. Esto, yo soy hincha de Pacífico, de paso aprovecho para mandarle un saludo a los chicos de la subcomisión que venimos trabajando y estábamos reunidos recién. Yo soy hincha de Pacífico y es como que me hubiese puesto nervioso porque la final la jugaba Tiro y Libertad. No tengo nada que hacer ahí. En este caso es lo mismo. Se define entre el Frente Renovador, que fue la fuerza que ganó, la fuerza política que ganó, y el Frente para la Victoria, que es la fuerza mayoritaria dentro del Consejo. ¿Qué tiene que hacer Boskov ahí? ¿Que porque lleva 20 años dentro del Consejo? Por eso se merece, si ya fue presidente,
¿Qué hizo durante su presidencia? Si cuando tuvo que asumir una responsabilidad... Bien, bueno, pero al ser concejal, igual que usted también tiene posibilidad de ser presidente. Italiano que ingresa al Consejo Deliberante también puede ser ninguna presidente. No tengo ninguna duda. Usted dice que una cuestión de costumbre es o el bloque, la primera minoría o la mayoría, si es que la existiese, o el ganador de las elecciones. Exactamente, eso es lo que exactamente. Aparte, Woskov ya dejó en claro que las veces que tuvo que asumir responsabilidad no las asumió. Y hoy le contaba del verano del 94, uh-huh. Año 1994, enero, 4 de enero, Jaime Linares pide licencia por vacaciones de un mes. Todo enero, Bahía Blanca con el índice de inseguridad más grande de la historia. Tenía que asumir Woskov. ¿Qué hizo Woskov? Pidió licencia, asumió Sierra. Durante un mes pidió licencia. Entonces creo que también a la hora de asumir responsabilidades no las asumió y creo que en el cierre de lista que hicieron este último año se vio visto que lo que menos quiere es asumir una responsabilidad. Entonces creo que esta vez la final pasa por otro lado y a él le toca de verla de la tribuna. ¿Me permite? Sí. Néstor dice, saludos para Rafael. Mariana dice, ¿cómo es eso que dice Morini que leí que a Woskov hay que hacerle una estatua en el en el Consejo Deliberante? Seguía después el Twitter. ¿Cómo es eso de la estatua? Creo que sería bueno, ¿no? Ya a la hora de ponerle una estatua de bronce, 20 años dentro del Consejo, creo que se lo merece. Pero los reconocimientos se hacen después. ¿Por qué no en vida? ¿Por qué no en vida? Está bien. Y Víctor, un colega que está mirando, dice, habría que explicarle a Morini que las responsabilidades se llevan siempre adelante, más allá de cualquier síntoma político que pueda tener con su jefe. Y por último, Bahía HDP, bueno, una sigla conocida, dice, Morini tiene que ser candidato a intendente, representa todo lo malo del peronismo. ¿Qué opina de la renuncia de Breinstein? A ver, creo que era algo que veníamos manejando y sabiendo que iba a pasar. Creo que era cuestión de tiempo. Creo que el ministro asumió una responsabilidad mayor, que a los bahienses obviamente nos tiene que gratificar que tanto el ministro Breinstein como el exdiputado Budazzi tengan la posibilidad de asumir también en ARBA y el doctor Larraburu dentro del directorio del Banco Provincia. Uh-huh. Más allá del partido que esté cada uno, creo que son todas personas valiosas que van a trabajar por la ciudad. Tiene que ser bueno para Bahía esto. Tiene que ser bueno para Bahía. Creo que está muy bien cubierta las espaldas del doctor Breinstein por el doctor Bevilacqua, quien viene manteniendo una gestión histórica con parámetros que no creo que haya... durante toda la historia de esta de joven democracia que tenemos, algunos parámetros para medir como asfalto, transporte público, creo que son medidas que se han tomado muy bien, con lo cual el ministro tiene la oportunidad de seguir en su labor junto al gobernador Scioli. Y no tengo dudas que el doctor Bevilacqua va a hacer una excelente gestión durante estos dos años. Así que bueno, desearle lo mejor para lo que viene. Y hoy también lo escuchaba en Mendoza hablar de estafa, de fugado. Sí. Yo le quiero recordar que Integración Ciudadana, a los concejales ellos los eligen por 4 años la ciudadanía. Y a los 2 años hacen la calecita, aceitan las ruedas y vienen los otros 2 que están atrás. Yo quiero preguntar qué es eso. Porque la verdad que a alguien que lo están eligiendo para 4 años, que a los 2 años venga alguien que no fue elegido, uh-huh. Me parece de mínimo... Pero ellos dicen que es el mismo proyecto. Que la gente que viene atrás representa el mismo proyecto. Ah, sí. Y Bevilacqua es del Partido Obrero. Uh-huh. Es del mismo proyecto. Es del mismo proyecto, ¿no? Bueno, entonces, no sé si escuchó el editorial que lo hice al principio. ¿A qué voy con esto? Hay que tener coherencia. Hay que tener coherencia. La verdad que no se puede decir una cosa y hacer otra. Y es lo que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo en esta gente. La verdad que no tengo problema de debatirlo cara a cara con Ayude, con Woskov, con el que quiera. ¿Sí? Yo cuando tuve que poner la cara, la puse. Y ahora con el tema Usucapión creo que es el mismo caso. Los que están, por lo menos sospechados de haberse quedado con los terrenos de todos los bahienses, tienen que ir al Consejo y poner la cara.
Creo que eso es coherencia y creo que eso es no tener doble discurso. No, pero estamos, nadie le puede discutir esto. A ver, yo estoy esperando oportunamente que alguien brinde nombres para pedirle a esas personas, Morini, que vayan al Consejo Deliberante a decir sí o no. Bueno, hoy de hecho en manifestaciones en el Consejo Deliberante pedí que se habiliten todos los medios para agilizar el pedido a la agencia urbana, que está el secretario Lenzi. Y que nos mande los nombres de las personas que están dentro del registro de Sucapión para que vengan al Consejo y, como hicimos hoy en conjunto con los vecinos del Procrear, den explicaciones de para qué quieren 160 hectáreas. No me entra en la cabeza cómo una persona puede tener más de 5.000 terrenos en forma ociosa mientras tenemos 12.000 personas en lista de espera con una necesidad de hábitat. Y capaz que quieren hacer una granja. La granja de la lo tía. Dudo. La granja de la tía. Lo dudo. Bueno, gracias, Monini, por venir. ¿El pulgón lo compró en Bahía? El pullover lo compré en una feria. ¿Era una feria? Sí. ¿Una feria de...? Una feria de diseño. ¿Acá en Bahía Blanca? Sí, local. Ah, mire usted. ¿Le gusta? Pues, Se lo voy a regalar para su cumpleaños. Falta poco. Y 20 kilos menos. Hasta luego. Es una casa que no se puede. Claro, de repente tiene razón. Ayude, Boscoff, enojarse con Morini. Va ganando enemigos en la lista. No vas a ver quién es. Ahora me sumo yo abajo, ¿no? Porque en cualquier momento. Vamos al corte. Al cole en auto. Acordate. Bajá y subí al auto siempre por la puerta que da hacia la vereda. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Esta temporada, Stradivarius Fiesta Perfecta. 6 y 12 cuotas fijas para vos. Stradivarius Fiesta Perfecta. Sapiola 428. Contactos al 0291-455-8888. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años para ratificar la historia, para redescubrir nuestra identidad de ciudad-puerto, para seguir construyendo el futuro. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Vas a ser partícipe de la noche más romántica del año. Me muero por El 19 de diciembre, Bahía Blanca recibe a Alex Ubago, sus más bellas canciones y todo lo nuevo de un repertorio que el mundo aplaude de pie. Alex Ubago, un show internacional que bate récords de público. 19 de diciembre, Teatro Don Bosco, localidades en venta desde 200 pesos. Porque queremos que no te lo pierdas y seas parte de esta fiesta. Auspicia Bahía Visión Color, el cable de Bahía Blanca. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice máxima 40, no pases de 40. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Muy bien, continuamos en Bahía Política y por un ratito dejamos de hablar de política, pero por un rato nada más, porque ya llega Marianela Guasel y Romay D para hablar con Lucía Martínez Sara, quien nos va a contar un poquito de esto que lamentablemente sucede a menudo, pero que por suerte está de moda en los medios. Digo, lamentablemente sucede la violencia de género y por suerte está de moda en los medios. Porque si no fuera porque se trata en programas de televisión como este y como tantísimos otros, si no fuera por el trabajo que se realiza, realmente sería complicado encontrar la solución, ¿no? Y la mejor forma de encontrar la solución es la acción por parte de la política, la acción por parte de quienes son responsables de solucionar, pero también que los medios estén permanentemente hablando de esto. Que se meta en la sociedad, poder concientizar a quienes son también los responsables de que esto se accione rápidamente.
Gustavo Altuna es el titular de la Dirección de Fiscalización del municipio, con distintos operativos, algunos que a mí me han dejado atónitos. Se está llevando adelante algunos operativos que tienen que ver con gastronomía, que tienen que ver con realización de eventos, pero lo que vamos a hablar ahora también es muy importante y tiene que ver justamente con las fiestas de fin de año. ¿Vieron esas fiestas? ¿Vieron que su hija, su nenita, que tiene 17, 18, su nene, que tiene 16, 17, 18, le dice, papá, para fin de año me voy a ir a tal lugar porque hay una fiesta con pileta, con DJ y barra libre y yo pago 15 pesos y vengo a las 2 de la tarde? Y son legales, no son legales. ¿Cómo es que sepa que sean legales? Bueno, nos vamos a sacar todos un poquito de la duda porque en el medio están, naturalmente, los responsables de los locales nocturnos bailables que dicen, escúchame, yo pago todo el año para poder tener un lugar que los chicos se vengan a divertir. Y aparecen improvisados con quintitas particulares que me rompen y me roban el negocio. Y es una discusión que en esta época del año es interesante tener. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Kiki. Bien, gracias por venir. No. Estas fiestas aparecen en esta época del año y son muchas. ¿Ustedes las controlan? Sí, en realidad el trabajo fuerte se inició el año pasado con muchas denuncias, con una habilitación a un 0800 para todo este tipo de denuncias. Tuvimos algunos casos de encontrar gente alcoholizada en quintas encontramos la colaboración de la policía para empezar a detectar todo este tipo de denuncias. Ajá. Y bueno, desde que se regularizan las fiestas privadas por una ordenanza, la de 16.870, es que podemos hacer un trabajo más efectivo y bueno, si hay alguna fiesta poder regularizarla y que se haga con todos los puntos que nosotros le pedimos para que puedan autorizarla la Secretaría de Gobierno, en el cual a nosotros nos da la tranquilidad que se van a cumplir con ciertos artículos, ciertos pedidos de seguridad, ya sea una inspección de defensa civil, ya sea un factor ocupacional de bomberos, ya sea la contratación de la Guardia Urbana por si es un lugar que quede en un sector transitable de muchos vehículos para que también haya una organización del tránsito, el hecho de la inspección de matafuegos, si hay una pileta, la contratación de... un bañero, como se le dice, que en realidad es un profesional, un nadador de rescate. A ver si entiendo. Ustedes no le niegan la posibilidad a una persona que una vez al año, tengo entendido que es esa la posibilidad que tienen, haga una fiesta. Lo que sí tiene que estar reglamentada. Tienen que pedirlo con 30 días de anticipación. Estamos a 28 de noviembre. Le quedan 2 días a esta persona, ya para Navidad no. Para Navidad no. No estarían no. dentro de los... A no ser que haya mandado alguna carta que desconozco, no sé si... Si la ha mandado, y naturalmente a usted le va a llegar después de que entre por mesa de entrada, así que... Tal cual, si entró a la Secretaría de... Primero mesa de entrada, a la Secretaría de Gobierno... Y de ahí se la mandan a ustedes. De ahí recorre varios... aspectos donde termina en la Dirección de Fiscalización, en la cual, con la ayuda de Federico Montero... cabe aclarar que la ordenanza esta trabajó mucho Federico Montero y Laura Biondini, fueron gente que trabajó mucho en la ordenanza. Federico Montero es el titular de la Guardia Urbana y Laura Biondini es una secretaria del Tribunal de Falta, ¿cierto? Sí, la conozco, Laurita. Una abogada que trabajó mucho en la doctora Biondini, darle forma a este trabajo y bueno, una vez que se aprobó la ordenanza pudimos trabajar sobre ella. Y bueno, una vez que entra la nota, al primer lugar donde va es a Defensa Civil, donde trabaja con bomberos, con Defensa Civil, con una inspección sobre el lugar donde se va a realizar la fiesta, y después se piden los distintos requisitos, vuelvo a repetir, el tema del seguro de la persona, el lugar, se hace una inspección de día y de noche para ver la iluminación del lugar, las medidas de seguridad, como no son, por ahí son lugares abiertos, como nos pasó en las dos fiestas que se autorizaron el año pasado, que fue la fiesta del Club Argentino y la fiesta del Club Nacional, recorrer los lugares en distinto horario. Teniendo en cuenta, insisto, la cantidad de movimiento que hay sobre fin de año, ¿están trabajando ya en forma conjunta con la Guardia Urbana como para poder tener un control efectivo, sobre todo lo que digo, porque en el mismo momento tendrán que hacer controles de alcoholemia y demás cuestiones que deben ser bastante fuertes también? Sí, la comunicación es muy fluida, en este caso con Federico, por todo. Ellos nos piden
colaboración. La Guardia Urbana sabemos que es los ojos del municipio y bueno, a todo lo que requieren, ya sea en esto y en las habilitaciones de locales, ante una denuncia de un vecino, siempre la comunicación fue fluida y más en los operativos nocturnos que también los inspectores nuestros trabajan con la Guardia Urbana. He conocido dentro de los operativos que está realizando fiscalización, algunas cuestiones que están ligadas a algunos comercios que increíblemente tienen falta de higiene, pero venden cuestiones comestibles, ¿no? Digo, insumos comestibles, algo que uno va a comprar todos los días. ¿Se sigue manteniendo esto? ¿Hay control sobre estas cuestiones? Sí, hay un control. Lo que sí se ha trabajado mucho detrás de la denuncia. También hay mucha comunicación con la OMIC, con Matías Italiano, que nos ha ayudado también con denuncias que recibe la OMIC y denuncias que recibimos nosotros. Y bueno, hemos hecho también un trabajo en conjunto en la cual a la OMIC le dio resultado con los cobros adicionales del peso, de todo eso. Y bueno, Matías también nos ha ayudado con muchas denuncias porque el vecino por ahí no conoce el trabajo de la dirección de fiscalización, se va a quejar a la y lo la derivan UMI, rápidamente. Y bueno, muy importante. Nos han derivado muchas denuncias también de lugares donde la gente la tiene más vista a la OMIG en un lugar donde a depositar su denuncia. Sí, claro. Bueno, me va a sacar de una duda, porque el otro día en la radio lo hablamos y me quedo ahí picando la cuestión. Y de paso les digo que estas cuestiones muchas veces las hablamos en De la Bahía 91.5, en nuestro programa que va entre las 18 y las 20 de lunes a viernes. Ya que está, pasamos el chivo con Heidi al lado y quedamos todos contentos. Entre que uno llama, se hace la comida o preparan el helado y lo mandan, ¿hay un tiempo de espera aceptable y otro que no es aceptable? ¿Cómo es esto? Porque muchas veces pasa que vos pedís algo, un helado, y te lo mandan en un auto particular, no lo mandan en la motito con la heladerita. Entonces cuando llega el helado, lo tengo todo derretido, fofo, o la crema, viste, ya está, que está para comer, viste, que te dicen, está para comer ahora. No, yo lo quiero comer tranquilo, no me lo quiero comer rápido porque me lo trajeron en un auto. Esto es regular, es irregular, porque es una falta que en el verano, a mi forma de ver, y por lo que yo he podido ver, se repite bastante. Sí, por ahí es algo que la gente no conoce, el tipo de inspecciones, cómo tienen que estar en blanco los cadetes, la distribución, lo que se le pide a la moto, los accesorios que tiene que tener la moto para un reparto. El otro día la pregunta que nos hacían es cuando llega en un auto particular y llegan con el helado, bueno, ese pero tipo eso, de cosas. Pero eso se ve mucho en el verano. Se ve mucho, se infracciona mucho, por ahí la gente no lo conoce, pero se infracciona mucho. ¿No se puede trasladar helado en un helado particular? No. Los delivery ¿ni un cuarto? Tienen que estar declarado el personal. ¿Le pide un cuarto de americana para hacer...? Lo tiene que hacer Don Pedro, delivery. No sé. Si uno brinda un servicio de delivery, tiene que presentar el trabajo, el cadete en blanco, la moto con toda la condición para repartir. Mire que va a tener mucho trabajo en el verano. Sí, la verdad que el verano es un trabajo generalizado en mucho. En las casas de comida, la gente ahora también... ¿Y el tema de fumar en espacio público también le compete a usted? También. ¿Me puede sacar una duda? Sí. ¿No le molesta? No. He visto que está de moda en algunos restaurantes colocar una especie de semitecho, ¿no? Tiene techo, pero tiene aire a los costados, ¿sí? Techo abierto. ¿Ahí se puede fumar o no se puede fumar? Pero fuma todo el mundo ahí. Y por eso las infracciones que tenemos también. Porque yo pensaba, no tiene techo, es decir, que el humo se mantiene ahí cerquita, sí, está ventilado. Pero lo mismo que yo le diga, mire, tengo techo, está todo edificado, pero le abro 5 ventanas para que puedan fumar tranquilo. ¿Es la misma barbaridad? Si, ¿y yo qué hago ahí? Yo, si porque a mí me molesta que la gente fume ahí. Ya sé que soy hincha, porque todo el mundo va ahí y hay dos lugares en Avenida Alem que tienen todo techado, pero la gente va a fumar ahí. ¿Qué puedo hacer? Si usted va a uno de los locales que no le dice de Avenida Alem, que no voy a dar nombre. El personal de seguridad que está en la puerta le pide a cada una de las personas porque le salió hace poquito el fallo y dolió mucho la multa. Entonces el personal de seguridad ahora le pide a la gente que se retire afuera a fumar. ¿En serio? Sí. Me pone muy contento. Porque la verdad que no me es grato. Verano, lindo, uno quiere estar afuera con su mujer, en mi caso con mi nene, yo no quiero que mi nene fume. Un año y medio tiene. Sí tarda por ahí el proceso de que se hace el acta, la infracción, al titular hasta que sale el fallo. Ahora, sí, bueno, pero eso es una cuestión administrativa, Gustavo. Por eso, el trabajo administrativo salió hace muy poquito. Una infracción que no, hasta a mí me sorprendió por ahí.
La cantidad de efectivo que tuvo que, sí, abonar el dueño del lugar. Son faltas. Y bueno, de ahora tiene la directiva, el personal de seguridad que está en la puerta, de cada persona que ve fumando en el lugar, de pedirle por favor que lo haga fuera. Habla de un buen trabajo mancomunado. Gracias por venir, Gustavo. No, gracias. Muy amable. Gustavo Altuna ha pasado por aquí. Nos vamos a la pausa, pero quédese porque llega la parte femenina del programa. Llega Marinela Guaseli, nuestra productora, que va a tener una nota mano a mano con Lucía Martínez Ara. Quédese porque viene la parte más interesante del programa. No es por usted, discúlpeme, no, pero la charla entre mujeres siempre es interesante, ¿no? Sí, a quedamos en segundo plano nosotros. No pasa por la cuestión atractiva, nosotros dos somos muy lindos. Pero fuera de broma, el otro día me hablaba con un político, le había interesado mucho la nota que había hecho Guaseli con Soledad Espina. Así que esta es prometedora. Quédese en el programa que le va a pasar muy bien. Nos vemos. Al cole en auto. Acordate, hay una zona exclusiva para transporte escolar. Ahí, no estaciones ni pares. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Llega la Dama de Negro. Más de 25 años de éxito en todo el mundo. Fabián Gianola y Nicolás Escarpino en una obra atrapante y sorprendente. La Dama de Negro. No te la podés perder. Viernes 29 de noviembre. Teatro Don Bosco. Localidades en venta. Auspicia Bahía Visión Color. El cable de Bahía Blanca. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar. Un hogar. Las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. Esta temporada, Stradivarius Fiesta Perfecta. 6 y 12 cuotas fijas para vos. Stradivarius Fiesta Perfecta. Sapiola 428. Contactos al 0291-455-8888. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca. Estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de Movilidad Sostenible para el Microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Continuamos con Bahía Política. Estoy junto a Lucía Martínez Ara, secretaria en Niñez, Adolescencia y Familia. Con la que voy a estar hablando, perdón, sobre un tema que últimamente ha crecido mucho y es una problemática muy grande en la sociedad, el tema de la violencia de género. Bueno, muchas gracias por venir, Lucía. No, gracias a ustedes. Antes de empezar a hablar, vamos a ver una placa con unos datos que realmente asustan mucho. En los últimos 5 años hubo 1.432 femicidios en nuestro país. A raíz de esta situación, muere una mujer cada 35 horas. El 63% de estos asesinatos fueron cometidos por parejas o exparejas. Bahía no es la excepción, lamentablemente. Vamos con la placa número 2. En lo que va del año, se registró un promedio de 134 denuncias por mes. Octubre fue el mes con más casos, donde se recibieron 165 denuncias. El 50% de esas situaciones son por amenazas y el 40% por lesiones leves. Bueno, Luciana, ¿qué reflexión haces cuando ves esta placa? Bueno, como bien indica la placa, en el mes de octubre hubo un aumento en las denuncias. Esto también, digamos, hubo un aumento en las denuncias, significa que hubo un número mayor de mujeres, ¿sí?, que han podido denunciar esta situación de violencia. Esto también es importante porque, a ver,
que aumenten las denuncias no significa que haya más número de casos, ¿sí? Sino que se ha visibilizado la problemática de la violencia, que se ha puesto en debate, que es importante, que se está concientizando, que hay muchas campañas de prevención que permite que tal vez muchas mujeres que antes estaban sufriendo la violencia de puertas adentro, hoy han podido dar un salto muy, muy importante que tiene que ver con poder denunciar. ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿A la difusión del tema? A ver, las estadísticas también indican que anteriormente una mujer toleraba mucho tiempo, ¿sí?, la violencia, pasaba muchos años hasta que daba el primer paso a hacer la denuncia. Hoy, a raíz de que se han profundizado las distintas acciones de prevención de la violencia, que se ha instalado el tema, digamos, en las distintas agendas políticas, que como bien señalaba recién Quique, los medios se han comprometido a poder charlar, a poder discutir, a poder concientizar. Esto ha permitido que las mujeres se animen a denunciar. O sea, no es que antes no había menos casos, sino que ahora las mujeres se animan más. Nosotros, particularmente desde el municipio de Bahía Blanca, hemos hecho mucha fuerza, mucho hincapié en lo que tiene que ver con la prevención, convencidos que esto permite que la mujer se anime, que vea que hay un Estado que va y está, por ejemplo, con los equipos móviles que recorren los barrios de la ciudad. Esto también tiene que ver con el intendente municipal, doctor Gustavo Vilacqua, que siempre nos ha pedido a nosotros poder estar cerca de la gente y del problema. Entonces, nosotros a partir del año pasado y principio de este, hemos impulsado distintas acciones que van encaminadas a poder llegar a los distintos barrios de la ciudad, a poder entablar conversaciones con las mujeres, que sepan que no están solas, que sepan que hay un montón de lugares donde acudir, acompañarlas, porque la denuncia es el primer paso, María Elena, pero después viene el poder sostener esa denuncia. ¿Cómo fue la primera experiencia? Yo tuve la suerte de estar en varias de las charlas que se hicieron en los barrios y poder compartir con las mujeres, y la verdad que la experiencia fue muy positiva porque no hubo una charla, por lo menos de las que yo asistí, que alguna mujer contara que estaba viviendo una situación de violencia y que ese espacio sirviera para poder encontrar las herramientas que permitan poder romper, ¿no?, este muro del silencio, este muro puertas adentro, este dolor individual para poder ser un dolor compartido, ¿sí?, donde los distintos actores de la sociedad nos comprometemos con esta problemática. Y digo los distintos actores porque, a ver, nosotros desde el municipio hemos realizado distintas acciones con el apoyo permanente del intendente municipal, pero hay distintas organizaciones, nosotros a la vez conformamos la red de violencia, donde participan organizaciones como Nido, como CRERCI, Fiscalía, la Comisaría de la Mujer. En este sentido es importante destacar que en la ciudad ha sido muy importante la constitución de la Comisaría de la Mujer y quien ha encabezado y ha promovido y propulsado la constitución, que fue el Sastrici. Entonces, las organizaciones también, o sea, el municipio pone un ladrillo, las organizaciones ponen ladrillo, hay mujeres que han puesto en su momento ladrillos para poder construir una sociedad con mayor igualdad, con mayor equidad, como fue en su momento el Sastrici, que bueno, lamentablemente hoy no está, que a nosotros nos encantaría que pudiera estar con nosotros luchando día a día y codo a codo con las organizaciones para poder generar una sociedad con menos violencia. Ahora continuamos hablando, Lucía, vamos con Enrique Iommi, que tiene una última noticia. Bueno, gracias. De nada. Y esperemos que no tenga relación con lo que dijo Manuel Mendoza, tanto en Bahía Política como esta tarde en De La Bahía. Creen que sí, creen que tiene relación. Lo cierto es que al concejal Mendoza le destrozaron la camioneta, se la rayaron toda, la encontró abollada, una sorpresa absolutamente desagradable y que no tendría que tener lugar en el marco de la política. Insisto, si es otra cuestión, más allá de la política, es una noticia. Que a un concejal le abollen o le rayen una noticia, es una noticia. Una camioneta es una noticia, todo particular. Ahora, insisto en lo siguiente, que no tenga relación con la política, porque estaríamos hablando de una barrazada, una cuestión que no tiene que tener lugar. Pero queríamos tener esta noticia, que es de último momento, que es algo que acaba de suceder y que nos acabamos de enterar. Ahora sí la dejamos con la periodista Marianela Guaseli y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Marianela, adelante. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la charla. Muchas personas creen que estos casos de violencia se dan en las clases más bajas. No, algo que no es así. No es así. De hecho, lo que es la violencia de género es la violación más generalizada a los derechos humanos, ¿sí? Por dos motivos. Primero, porque se dan las distintas clases sociales, ¿sí?
Porque se da independientemente, o sea, no afecta una determinada edad, sí, afecta distintas edades. Entonces, y por la dimensión, ¿sí? O sea, hoy es la principal, digamos, vulneración a los derechos humanos, porque esto también es importante, ¿no? Entender que esto implica estar afectando directamente la dignidad de la persona y las consecuencias que tiene en la vida de la mujer la violencia. Discúlpame, en contacto con las mujeres, ¿cuáles son las causas por ahí que ellas te dicen o que vos detectás para que exista la violencia de género? En realidad, la violencia de género es un fenómeno, digamos, multicausal. Hay distintas causas, pero la principal tiene que ver con las relaciones de poder, digamos, que se han dado históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Por eso es importante poder dar también la batalla cultural. Sí, la batalla cultural tiene que ver con poder empezar a ir a la raíz del problema, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión cultural, a poder deconstruir la cultura violenta, la cultura que está basada en patrones socioculturales que no solo sostienen, sino que legitiman la violencia hacia la mujer, empezar a deconstruir para empezar a construir y sembrar una cultura basada en el respeto a los derechos humanos, basada en el respeto a la igualdad. Entonces, eso se construye. Y en esa construcción tenemos que estar todos, porque, a ver, si bien la violencia afecta a una persona de manera individual, se da en un contexto familiar y en un contexto social, ¿sí? La violencia no solo se reproduce hacia el interior de la familia, sino que se reproduce en distintas instituciones. Por eso es fundamental poder incluir la perspectiva de género en las distintas instituciones, en los distintos programas, poder debatir, poder concientizar. Esto ha ayudado mucho a que haya más mujeres que denuncien y por eso se incrementa significativamente el número. Sí, que se ha visibilizado más esta problemática. ¿Tienen algún tipo de apoyo los niños que se encuentran dentro de una familia que existe la violencia de género? Sí, siempre, o sea, que se aborda una mujer que está viviendo una situación de violencia, se la aborda de manera integral, porque hay que comprender también que un niño que esté inmerso en una familia donde se ejerce la violencia, donde el modo de resolución del conflicto es la violencia, es testigo de violencia de género y aprende un modo violento de resolver. Lo ve como problema. Naturalizando y lo va incorporando también. En y los también, últimos sí. casos que estuve leyendo, antes por ahí era más común que el hijo o que la mujer, digamos, no denuncie por miedo a que el hijo esté mal o a no querer separarse del hombre para no romper con la familia. Y he visto que hoy en día el hijo por ahí es el que le incentiva a la madre para que denuncie y la apoya. Totalmente, totalmente. Esto es muy importante y esto tiene que ver también, María Elena, con poder romper lo que es la cadena intergeneracional de violencia. Nosotros del municipio de Bahía Blanca estamos trabajando también con un programa que se llama El Amor No Duele, que la semana pasada cumplió el objetivo que tenía cuando se lanzó este año, que era poder llegar a los 97 cuartos años que tiene la ciudad de Bahía Blanca. Este curso se da en una materia que es salud y adolescencia. Es un taller de prevención de la violencia en el noviazgo, ¿sí?, que apunta un poco a dar herramientas para que los jóvenes puedan detectar la violencia, para desnaturalizar ciertas conductas que están basadas en el sometimiento, que están basadas en el control y fundamentalmente para romper la cadena de violencia. Y esto también es importante porque es lo que yo te decía, que es que podamos todos desde los distintos lugares de donde estamos, las distintas fuerzas políticas, poder sembrar igualdad, ¿sí? Porque estos jóvenes están internalizando otro modo. ¿Y por qué en la escuela? Porque la escuela es un espacio privilegiado. El segundo hogar del niño. El segundo hogar es un lugar privilegiado para la construcción y la modificación de culturas, ¿sí? Esto tiene que ver con poder modificar ciertas pautas culturales. Hay que entender que la raíz es cultural. Y en ese sentido se ha avanzado mucho en esto, ¿no? En poder estar, esto que yo te decía, que digamos que es pauta en el municipio y en lo cual el intendente municipal ha hecho mucha fuerza y en consecuencia sus secretarios también, en poder estar cerca, en que el Estado se traslade. Bueno, en este caso, en este programa, el Estado se trasladó a las aulas, a poder sentarse, debatir, reflexionar con los chicos. Es increíble cómo los jóvenes preguntan. Y probablemente de esta charla sirva también para aquellos, si tienen algún familiar, una mamá o un amigo que está viviendo una situación de violencia, poder ayudarla. Nosotros es increíble cómo a partir de ir a los barrios hemos podido ayudar un montón de mujeres que por ahí, por falta de información, por falta de animarse, si no es lo por mismo. Miedo.
por miedo, saber que si vos te animás a dar el primer paso, hay un Estado y hay organizaciones que están dispuestas a acompañarte, que están luchando, ¿sí?, para erradicar la violencia de género. Entonces me parece que esto es importante, y me parece también la dimensión colectiva, ¿sí? Por eso yo valoro mucho este espacio de red donde hay distintas organizaciones. Yo creo que el trabajo colectivo es súper importante, no solo porque, digamos, fortalece y enriquece la democracia, sino que permite conjugar la diversidad y orientarla hacia metas en común, permite recuperar, digamos, el tejido social, recuperar los lazos sociales, poder fijar metas comunes, poder escucharnos, ¿sí?, poder fortalecer los mecanismos de consenso, poder respetar al otro. Entonces, la verdad, me parece que en términos de violencia se ha avanzado mucho desde la comuna, se ha avanzado mucho de las organizaciones. Por supuesto que queda mucho por hacer. La verdad que cada vez que uno escucha un caso de femicidio, no deja, digamos, de sentir muchísima bronca, porque la palabra es bronca, ¿sí?, porque es una afectación muy fuerte a los derechos humanos de las mujeres, y entonces el compromiso tiene que estar de todos. O sea, esto que yo te decía, ¿no? Pasar del dolor individual de la casa a que sea colectivo, a que sea colectivo, a que sea compartido. Hablábamos hoy antes de hacer la entrevista, hay muchas personas que creen que la mujer solo es la golpeada. Hay muchos casos también de hombres golpeados. Sí, 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 por supuesto. La violencia, digamos, a ver, si bien el gran número... ¿Denuncian los hombres? Los hombres denuncian, pero esto que yo te decía, ¿no?, también que tiene que ver con una sociedad que está sentada sobre bases patriarcales, sobre bases machistas, hace que al hombre le cueste mucho más. Porque para el hombre, imagínate que si para la mujer es una humillación, imagínate para el hombre, ¿no? Por eso es importante empezar también a trabajar en la promoción de la igualdad desde la primera infancia, ¿sí? Y esto también tiene que ver con los roles que le asigna la sociedad al hombre y a la mujer, ¿no? Históricamente el hombre es la persona que tiene que ser fuerte, que tiene que ser proveedor, que no puede sufrir. ¿Cómo un hombre va a ser golpeado? Entonces, no, a ver, hay que empezar a entender que sí, que tanto el hombre como la mujer sufre la violencia. Lamentablemente la cifra es considerable, digamos, el aumento en las mujeres es mucho más amplio que en los hombres. O sea, la mayor cantidad, las principales víctimas son las mujeres, ¿sí? Pero no hay que desconocer que hay hombres y que también el Estado no solo atiende y recibe mujeres, sino que también recibe a los hombres. Y también hay un programa que hemos impulsado el año pasado, que es un programa de asistencia a la violencia masculina. Este programa, digamos, va dirigido principalmente a aquellos hombres que ejercen la violencia, para que puedan, a través de un programa psicoeducativo, poder, digamos, aprender a resolver el conflicto de otro modo, de otra forma. Es buenísimo saberlo. Nos quedamos sin tiempo, Lucía. Quedo con muchas ganas de seguir hablando y preguntándote cosas, pero bueno, no va a faltar la oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Esto fue Bahía Política, ahora los dejo con Bahía Noticias. Muchas gracias. La semana pasada estrenamos Nueva Web, una web que renueva su diseño y da la posibilidad a los bahienses y proveedores a realizar sus trámites municipales online. De fácil acceso y con iconos grandes, la nueva web municipal centraliza los servicios que antes se encontraban dispersos en varios portales, para que encuentres toda la información que necesitas de una forma rápida y segura. Próximamente se sumarán nuevas opciones para que los bahienses puedan realizar sus trámites desde su casa, más cómodos, a la hora que quieran, sin tener que sacar número o hacer largas colas. Esta política de transparencia, gobierno abierto y fácil acceso a la información que libera el intendente y gestiona la Agencia de Innovación y busca hacer un municipio más moderno e inteligente, está recibiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional, siendo imitado por otros municipios y ciudades de la región. Bahía Blanca, ciudad abierta.